Pues aquí rapidito, amigas, les quiero enseñar lo que compré ahorita aquí en Ulta, que me pareció muy bien este set de Morphe. Viene con su esponja, setting powder and mini setting mist for $20. That was a good price. Then I got me agarré este lápiz para tu ceja en color cafecito en $3. Mi niña se agarró esta, esta la agarré yo de la marca Essence. Es la primera vez que veo que tienen foundation de esta marca, entonces quise tratarla. Esta creo que estaba en $6. Eso me pareció muy bien. Voy a ver qué tal está. Dice que cobertura las 24 horas. Y pues como ya saben que esta marca ya he usado alguno de sus productos y me gusta, y aparte porque es económica, pues voy a estar tratando y ya les dejaré saber de esta. El próximo producto también que me agarré es este también de esta marca Essence, el que siempre me gusta, el concealer que te queda en mate. So estos dos los voy a estar combinando a ver qué tal. Y me agarré por primera vez este, miren chicas, el de Milani SP30. Es un primer. Y pues voy a mirar a ver qué tal. A ver, ojalá que sí lo estaban recomendando mucho. Entonces quiero mirar a ver qué tal. Este creo que estaba en $5. Y esta es la que agarró mi niña de Smashbox. También 24. Dice que no queda tan grasoso. Pues vamos a mirar a ver qué tal está esta. Ahí la señora le hizo el color. Y ya como es muy blanquita mi niña, pues le tocó este. Y pues va a mirar a ver qué tal. Estas, pues ustedes ya saben que esta sí es foundation. Es base, que sí la recomiendan muchísimo. Yo no la he probado, la verdad. Y esta creo que está en $40.